aceptar tanto, porque en sí trataron mal a una señora. ¿Cómo es posible que le quiten las cosas a la gente? O sea, el país está bien. También está el país que, o sea, tenemos que estar huyendo de la gente porque le quitan las cosas, y la demás gente que no tiene buen trabajo, ¿qué pasa con ellos? El hambre. O sea, digamos que hay una casa donde tienen 10 hijos. ¿Cómo los van a mantener? ¿Cómo van a estar esos 10 hijos? Si no les dan la oportunidad que ellos trabajen. No es así, no es justo. El presidente, si quiere ver esto, que lo vea bien y lo diga bien. ¿Cómo es posible que ellos van a estar haciendo eso, quitándole las cosas? Es un robo descarado.